CIS tenía problemas y era probablemente entendible, como lo dijo el mismo presidente el 28 de julio, que había tenido un crecimiento muy fuerte, de 10 millones a 16 millones, es obvio que con el mismo presupuesto ya no era posible atenderse. Y en el caso de Cajamarca había una deuda de cerca de 28 millones de soles. Nos ha señalado la ministra de que esto inmediatamente se va a transferir. Probablemente empecemos por el 50% en lo que va hasta fin de mes y lo sucesivo ya en el último trimestre del presente año, y con ello creo que podríamos ya haber solucionado los problemas muy serios que teníamos en Cajamarca, ¿no? El otro tema está muy interesada en darle seguimiento a los proyectos de infraestructura. Ahí tenemos nosotros cronogramas. En el caso del hospital de Cutervo ya está en plena ejecución, no tenemos ahí dificultades alguna. En el caso de Cajabamba, igual, que ver más que todo con la instalación de temas eléctricos y equipamiento. Y en el caso de Jaén, el día jueves ya presentamos el expediente de saldo en la provincia de Jaén, ¿no? Y de ahí para adelante ya viene el tema constructivo, definitivo, para concluir de manera definitiva. Y en el caso de los proyectos nuevos, estamos tratando de lograr en estos días la viabilidad del oncológico y también del hospital Soto Cadenilla de Chota, ¿no? Nosotros aquí tenemos dos hospitales para recategorizar. El Simón Bolívar no podría tener la categoría que tiene ahora, tenía que convertirse en un hospital 2-1. O sea, el hospital que estamos construyendo en Cajabamba o en Cutervo o en San Ignacio, 2-1, esa misma categoría tendría que tener el actual Simón Bolívar. Ahora estamos solicitando que este hospital sea convertido en 3-1, y al tener esa categoría 3-1, entonces podríamos de todas maneras atender con mayor holgura estas cosas que se venía atendiendo, pero con bastante restricción, porque también los órganos de control intervienen y estamos destinando recursos para una actividad para la cual no nos está permitido, que ese es el otro problema muy serio. Esto va a solucionarse en lo que va de los días, ojalá, y entonces podríamos convertir un servicio mayor a una población.